Servicio Meteorológico anticipa que el domingo tendremos una máxima de 22 grados, así que el clima va a acompañar la actividad que se está organizando. Es una bicicleteada, lo vamos a decir bien, social. Una nueva edición se realiza en el barrio Alberdi. Estamos con Aldo Arias y con su hijo también, con Sergio. Bienvenidos, gracias por estar acá. Me decían que desde el inicio están organizando esta propuesta que, bueno, formó parte, vamos a recordar, el presupuesto participativo. Tuvo una gran convocatoria, un gran acompañamiento por parte de la sociedad. El domingo, una nueva edición. El domingo 17, a partir de las 15. Sí, sin lugar a dudas que el presupuesto participativo nos facilitó esto de andar de oficina en oficina para conseguir trofeos, la fruta, el sonido, ambulancia, todas estas cosas que son normales en una carrera de bicicleta. Claro, requiere un gran trabajo de organización porque convoca cada vez más gente este tipo de actividades. Tenemos mucho. El récord está cerca de 400 personas, 400 corredores, no personas. Claro, y esto viene acompañado por sus familias, por los chicos que quizás se van sumando después a medida que se van animando o van a alentar a la persona que participa. Sí, se genera una tarde distinta en el barrio, que es lo que lo teníamos apuntado. Y bueno, sabemos que del deporte se pueden cambiar varias cosas, varias vivencias de lo que es el barrio, así que sí, llegamos a tener 800 personas en lo que es alrededor del circuito, compartiendo mate, prestando bicicleta, y bueno, y ahí se generan un montón de cuestiones que después hace que en el barrio se siga trabajando. Demanda mucho esfuerzo, lo decía Aldo, demanda mucho compromiso, ¿y qué queda después que pasan las ediciones de las bicicleteadas? Lo que queda es lo social, o sea, el vínculo. Nosotros, en lo deportivo, o sea, bicicleta social es una etapa previa al ciclismo. Y bueno, de ahí siguieron corredores, y tenemos corredores en San Luis, en Córdoba, que ya están en los federados, compitiendo en un alto nivel. O sea, en lo deportivo es eso. Y en lo social, bueno, tratamos de algunos aspectos, porque es un barrio donde tiene algunas carencias y algunas tentaciones para los jóvenes, que no es lo adecuado. Así que hay mucho vínculo con los pibes, hacemos seguimiento, incluso en una época se hacía también apoyo escolar en la semana. Entonces, esto abarca un aspecto social importante. Y esto de que los chicos pueden participar a partir de los 4 años también genera esta posibilidad de que la familia toda se sume. Porque, como decía Aldo, hoy también estábamos hablando antes del tema de las pantallas que hay en casa. ¿Cuesta a los chicos más chicos despegarlos y hacerlos entrar en actividad? Sí, hoy con todas las redes, con todos los aparatitos que tenemos de las imágenes, es difícil despegarlo de ahí, que vayan al aire libre, que practiquen un deporte y que a su vez lo compartan con sus papás, sus hermanos o sus vecinos, porque hoy en día entre los vecinos lo mandamos un WhatsApp y no. Pero cuesta ese primer paso. Exacto. Pero se entusiasman los chicos después. Se entusiasman y mucho, y después martes y jueves vamos también y le enseñamos a entrenar, le enseñamos a arreglar la bicicleta o cuáles son las cosas que hay que hacerle y demás. Entonces se genera eso, que es muy lindo, y también el compartir entre vecinos o por ahí entre 3 o 4 cuadras que no se conocen y se prestan la bicicleta, eso de cooperación y demás, es interesante. La gente que quiera participar entonces el domingo a las 14 se acercan, allí mismo los van a inscribir, son gratuitas las inscripciones. Todo es gratis, la inscripción, toda la participación, y quien no tiene bicicleta se puede llegar lo mismo, porque la organización dispone. Hasta eso, sí, no hay excusas. Así que, bueno, es tener ánimo nada más. Además, hay premios para los primeros puestos los y hay primeros, un sorteo, un lindo sorteo también. Hay primero el quinto en trofeo, seguimos con algunas medallas como para que sigan en la actividad los chicos y hacemos la rifa de una bicicleta al término del festival.
Está previsto que a las 14 la gente empiece a acercarse. Una horita más tarde estaría iniciando la actividad. Van a tener una muy linda tarde, porque lo estábamos diciendo, el pronóstico por lo menos anticipa que va a estar lindo el domingo, así que va a ser multitudinaria la participación. Sí, estamos mirando constantemente los pronósticos, está en buenas condiciones, así que lo esperamos todos alrededor de las 14 horas en la calle Vicente López al 1500. Y vamos a recalcar que la inscripción es gratis, cualquiera va, se anota, le pedimos que lleven el DNI o alguna fotocopia para saber bien las edades, para que después, para poderlos encasillar, porque van de 2 años en 2 años. El único categoría que corre junta nenas y varones es la de 3 años, porque los papás, muchos nenitos que pedían la de 3 años, claro. Entonces anexamos 3 años. Después de 4 y 5 hacia arriba van de a 2 años, varones por un lado y mujeres por el otro. Qué linda experiencia para que se comparta en familia. Celebramos y que sigan sumándose las ediciones de esta bicicleteada. Gracias a ambos por el trabajo que realizan y por venir a la pantalla a contarnos. No, desde ya muchas gracias a ustedes por la invitación. Que sea un éxito el domingo, entonces. Muchas gracias.